Señor, abre mis labios. Es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. Cuando vendrás a mí. Rectitud en el corazón, dentro de mi casa.
desampares, Señor. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Bendito es Señor mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Mi bienhechor y al pasar, baluarte donde me pongo a y mi refugio que me somete los pueblos. Señor, que es el hombre para que te fijese, que los hijos de Adán para que pienses en ellos. El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Para tus saetas y desbarátalos.
Convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras. Y convertíos al Señor vuestro Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia de todos con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre. Demos gracias a Dios nuestro Padre, que nos dio a su Hijo unigénito, palabra hecha carne,
para que vivamos de ella e invoquémosle diciendo: que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda la riqueza. Concédenos escuchar con más frecuencia tu palabra en este tiempo cuaresmal, para que en la gran solemnidad que se avecina, nos unamos con mayor fervor a Cristo, nuestra Pascua. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Que tu Espíritu Santo nos asista, para que seamos testigos de la verdad y de tu bondad ante los vacilantes y equivocados. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Concédenos vivir más profundamente el misterio de Cristo, para que podamos dar testimonio de Él con más fuerza y claridad. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. En este tiempo de penitencia, Señor, renueva y purifica tu Iglesia para que se manifieste con mayor claridad como signo de salvación. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con todas sus riquezas. Porque sabemos que somos hijos de Dios, llenos de confianza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, que las saludables prácticas de la cuaresma dispongan los corazones de tus hijos para que celebren dignamente el misterio pascual y extiendan por todas partes el anuncio de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, Reina de los cielos, y Señora de los hombres, salve, raíz, salve, puerta, reino paso a nuestra luz, alégrate. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ello por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación, mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad.
por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra arquidiócesis primada, de nuestro muy querido país y del continente de la esperanza que es toda América. En este momento, como todos los días, el Venerable Cabildo y los Padres Capellanes nos reunimos para ofrecer a Dios el sacrificio más perfecto, a su Hijo Jesucristo. Ofrecemos esta Eucaristía por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas que han peregrinado precisamente de la empresa Volaris, que cumplen precisamente 12 años. 12 años que una empresa mexicana da signos de lo que se puede hacer en el país con justicia, con alegría, con servicio. Que María Santísima los proteja allá en esos cielos tan bonitos que son de nuestra patria y más allá. Sean todos ustedes bienvenidos, tanto precisamente los altos ejecutivos como todos los miembros que forman parte de esta empresa, Volaris. Felicidades por su aniversario. Hermanos, ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, que la venerable observancia de las prácticas cuaresmales dispongan los corazones de tus fieles para que puedan celebrar dignamente el misterio pascual y proclamar el himno de alabanza de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte
y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente, y con la cuerda que tenía en la mano, midió 500 metros, y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros, y me hizo pasar. El agua me daba a las rodillas. Midió 500 más, y me hizo cruzar. El agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia atrás, vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo: Estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Con nosotros está Dios, el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Por nosotros está Dios, el Señor. Un río alegra la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa, teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Por nosotros está Dios, el Señor.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: No te es lícito cargar tu camilla. Pero él le contestó: El que me curó me dijo: Toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: Mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Hermanos, hermanas, al inicio de esta cuarta semana de nuestra cuaresma, que es nuestro camino hacia la Pascua del Señor de este año 2018, la palabra de Dios en la liturgia nos pide centrarnos cada día más sobre la persona de Jesús, profundizar ciertos elementos y rasgos importantes de su actuar, de su manera de ver la realidad, de ayudarnos a verla a la manera de Dios, para adentrarnos a su pasión, muerte, sepultura y resurrección. En la primera lectura hemos escuchado la descripción que hace el profeta Ezequiel sobre el poder vivificador de Dios. El profeta utiliza la imagen del agua, que brota, de la cual brota la vida nueva desde el templo del Señor. Una imagen que indudablemente es un preanuncio de Jesús mismo, el Verbo encarnado, nuestro Salvador. Él es el nuevo templo de Dios. Él es el agua viva. De Él brota el poder vivificador que restaura y regenera todo por la acción del Espíritu Santo. Con esta imagen que el profeta nos presenta, encontramos en el Evangelio de hoy uno de los signos del Evangelio de San Juan, muy espectacular: el agua. Dentro de la narración encontramos
un momento en el cual Jesús se acerca a los enfermos y en particular a un paralítico que llevaba 38 años, toda una vida, sin que nadie lo ayudara para llegar al agua y curarse. ¿Y Jesús qué hace? En primer lugar, como dice el texto de San Juan, va más allá de la ley del sábado. Es decir, da plenitud a ese día, convirtiéndolo en un acto de solidaridad, de ayuda, de restauración plena de ese ser humano que yacía en esos portales con su miseria, con su incapacidad, con su apartamiento de la comunidad. En otras palabras, Jesús transforma el sábado de una realidad ritual en el ejercicio pleno de la misericordia en favor del desvalido. Este modelo que Jesús utiliza como buen pastor, que llamaríamos ahora un modelo pastoral, se inicia con una pregunta radical. ¿Quieres curarte? Es decir, Jesús va a la profundidad de la voluntad humana y con un simple mandato, ese hombre es reconstituido. Levántate, carga tu camilla, camina. Y así la obra portentosa de Dios va adquiriendo las dimensiones desde una curación física hasta el perdón de los pecados, hasta la incorporación plena de este hombre en la salvación traída por Jesús. Sí, hermanos, Jesús llega a la profundidad del sufrimiento, de la necesidad, del abandono, y da plenitud. Ahí está la ley mosaica. Sin embargo, Jesús va más allá. Indudablemente, la reacción de sus contemporáneos es precisamente expresión de que en ellos existe una parálisis de espíritu. La ceguera de corazón está ahí. Resisten a aceptar la salvación y a curarse. Y ante todo, ellos poseen una rigidez que no es apta para ningún cambio en su vida. Hermanos, ante esta imagen y esta realidad en la vida de Jesús, podríamos asemejarla a nuestras vidas hoy, a nuestras vidas personales, a nuestras vidas como familias, a nuestras vidas en el lugar de trabajo en el cual Dios nos ha permitido desarrollarnos. Y es este mismo Jesús que llega y te pregunta: ¿quieres curarte? ¿Quieres salir de esa incapacidad de moverte, de esa parálisis del espíritu, de esa ceguera del corazón, de esa rigidez que te lleva a la hostilidad, a la descalificación, a juzgar a tus hermanos? Jesús nuevamente se acerca a aquel que quizás se encuentra en peores condiciones, y lo hace en nuestros días. Y la presencia del resucitado es real. Él llega, pregunta, transforma, levanta. Y finalmente pronuncia: no peques más. Hagámonos una sola pregunta, hermanos, a esta profundidad del texto. Si llegara Jesús en este momento a nuestra vida, a mi vida,
a la vida de cada uno de nosotros, ¿qué podríamos responder? Señor, no necesito nada. Señor, estoy muy bien, te conozco y voy a misa. Señor, tengo una fe, una familia, un lugar de trabajo. Y Jesús insiste, quieres curarte. En otras palabras, el resucitado se presenta a nosotros de muchas maneras para mover en nosotros y quitar de nosotros esas parálisis, esa rigidez, esa incapacidad de movernos hacia Dios. Y Jesús lo seguirá haciendo. Y si reflexionas este texto en los momentos quizás de mayor duda, soledad, en momentos decisivos para realidades en tu familia, en tu trabajo, deja que el Señor llegue y pronuncie sus palabras, que te saque de esa realidad en la cual quizás estás ya hasta acostumbrado y te haga el mandato: levántate, sé mi discípulo, sé el encargado de llevar la misión a los demás. Hermanos, ya próximos a la Semana Santa, recordemos que de ese costado abierto de Jesús en la cruz brotó esa agua viva que no es ni más ni menos que todos los sacramentos que tenemos en la Iglesia. Esa manera tan especial en la cual Jesús, al abrir sus entrañas, hace brotar de Él esa vida nueva, esa agua que brota hacia la vida eterna. Por eso, qué grande es cuando nosotros llegamos en nuestra vida a recibir los sacramentos. Un ejemplo muy claro lo tenemos con todos nuestros hermanos peregrinos que llegan a esta basílica. Llegan, como en el caso de la empresa Volaris, solicitando una Eucaristía. Llegan algunos más para asistir a la Eucaristía, otros para confesarse, otros para bautizar a sus hijos, otros para ser ungidos en la realidad de sus enfermedades o proximidad de la muerte. Todos, a partir de esa fe, nos acercamos a Jesús. El agua viva que nos conecta con la vida eterna, que no solo nos da esperanza, sino que desde el momento del encuentro con Él, transforma nuestras vidas. Dejemos, pues, que esta realidad de los sacramentos que celebramos, que participamos, sintamos esta presencia del resucitado, que llega, que nos cuestiona, que nos mueve, que nos da el mandato de levantarnos y seguir. En otras palabras, de quitarnos los miedos. Y hermanos, en este contexto, en este lugar tan especial, la casita sagrada de Santa María de Guadalupe, escuchemos un eco de esto mismo que Jesús hizo con este paralítico. Santa María de Guadalupe lo hizo con nuestro hermano San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, cuando una mañana del 12 de diciembre de 1531 venía sumamente apenado, agobiado
triste porque su tío Juan Bernardino agonizaba. Y ella pregunta, ¿qué te preocupa? ¿Qué te angustia? Y hoy nuevamente ella nos lo pregunta a cada uno de nosotros. Sabemos indudablemente la respuesta de ella. Llevémosla grabada en nuestro corazón para continuar con nuestras obligaciones y responsabilidades. Recordemos que ella nos asegura: no estoy yo aquí, que tengo la dicha y el honor de ser tu madre. No estás en el pliegue de mi manto. ¿Qué te apura? Hermanos, recordando estas palabras de la Madre de Jesucristo, volvamos a nuestras realidades, a nuestras responsabilidades, con alegría, en paz, llevando este aliento, estas palabras de María, para hacer lo que Jesús nos indica: levantarnos. Levantar nuestras vidas, reconstruir nuestras familias, nuestras responsabilidades, las realidades del lugar de trabajo, pero ante todo levantémonos para reconstruir nuestra patria, nuestro querido México. Que así sea. Oremos, hermanos, hermanas, a Dios nuestro Padre, que es bueno para con todos, nos ama entrañablemente como hijos que nos ha creado, y respondemos a cada petición: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que aumente la fe y abra la inteligencia de los que recibirán el bautismo o la confirmación en las próximas solemnidades pascuales, y de los que preparan el bautismo de sus hijos, oremos. Para que las naciones necesitadas reciban ayuda en su indigencia y se consoliden en todo el mundo la justicia, el bienestar y la paz, oremos. Padre, escúchanos. Para que los que sufren tentación o tristeza sean sostenidos por la gracia de Dios y ayudados por la oración constante de la Iglesia, oremos. Padre, escucha. Para que el Señor dirija nuestros pasos por el camino del bien, nos proteja de consentir en las sugerencias del maligno y fecunde la aridez de nuestras almas con sus enseñanzas divinas, oremos. Padre, escucha. Para que todos los colaboradores de Volaris, que celebran su 12º aniversario, puestos los ojos en María, se esfuercen en imitarla y crezcan como ella en toda clase de virtudes. Oremos. Padre, escucha. Para que todos los que han participado en esta peregrinación, y en especial por los colaboradores, directivos, embajadores y familiares de Volaris, vivan una fe firme, una esperanza alegre, y sean portadores del amor siempre eficaz de Dios. Oremos. Padre, escuchemos. Ten misericordia, Dios Todopoderoso, de tu Iglesia suplicante, y atiende a los que se humillan ante ti, para que cuantos participamos en las celebraciones cuaresmales, gocemos de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
oren, hermanos, hermanas, para que, trayendo al altar los gozos, las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos has dado para que testimonien el auxilio que has dispuesto para nuestra condición mortal y se nos conviertan en alimento de inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Ya que su Madre Santísima, a quien veneramos bajo la advocación de Guadalupe, nos acompaña amorosamente en nuestro itinerario hacia la Pascua de su Hijo, el Siervo Sufriente. Ella acompañó valerosamente a Jesús por el camino de la Cruz Redentora y permaneció de pie unida al sacrificio del Hijo. Ahora nos asiste para que sigamos su ejemplo. Ella, la mujer fuerte, la madre oferente, la Virgen refugio de los pecadores. Por eso, con todos los ángeles y los santos te cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de tu Salvador, de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Purifica, Señor, en tu bondad nuestro espíritu, renuévalo con tus sacramentos celestiales, para que de la misma manera alcancemos también para nuestro cuerpo los auxilios presentes y futuros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos, ancianos, que han hecho un gran esfuerzo por llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. Y precisamente sobre todos nuestros hermanos de Volaris y esa responsabilidad tan grande que tienen en nuestra patria, que María Santísima los cubra con su manto. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Vayamos a seguir caminando con Cristo. Pueden ir en paz. Sanctus, via salutis, janus.